Hola a todos, mi nombre es Víctor López y estamos en un nuevo programa de Mundo COVID-19, martes 18 de mayo. Todo va según lo previsto, pero como saben mis suscriptores, yo siempre trato de ir un paso o dos por delante. La pregunta ahora es, ¿cuándo estará controlada la pandemia? ¿O cuándo podremos ir sin mascarilla por la calle? Bueno, estas son las preguntas. O, la más importante ahora, a muy corto plazo, ¿será suficiente las vacunas como van para frenar el aumento previsible de casos por el final del toque de queda? Bueno, pues estas son las fundamentales situaciones en estos dos, tres semanas que nos vienen por delante. Yo he hecho aquí el análisis, os cuento las cuáles son los datos y vemos cuáles son las posibilidades de cara a ese 15-20 de junio, el inicio del verano. Esta es la semana de Fitur, ¿os acordáis? Todo ha cambiado en los medios, pero aún así, bueno, tenemos buenas y no tan buenas noticias. Vamos con todo ello, vamos a hacer un breve resumen y voy a tratar de ser rápido en el análisis de los datos. Mirad, lo que tenemos aquí es un cuadro que he hecho mayor ahora y en el cuadro tenemos primero el programa de vacunación. Va bien, en torno a la población total estamos entre el 32 y el 16, 32 primera dosis, 16% de personas de toda España que tienen ya la pauta completa. Pero si nos vamos a la población etaria, es decir, a la mayor de 16 años, es decir, a la que vamos a realmente vacunar, bueno, pues estamos muy cerca del 40%, tanto a nivel nacional como en Castilla-La Mancha, que ya prácticamente en Castilla-La Mancha hoy estaremos ahí, y en segunda dosis muy cerca de ese 20%. Ese era el objetivo para mediados de esta semana. Vamos bien, vamos a ritmo y lo vamos a lograr. Vamos a pasar de ese objetivo. ¿Cuál es el objetivo del control? Ya lo tengo calculado y ahora ya sí, era más o menos el que con el que comencé el modelo. Estaríamos hablando de sobrepoblación etaria un 50% y un 25 de segunda dosis. ¿Eso a cuánto equivaldría? Bueno, pues a tener vacunadas con primera dosis a unos 20 millones de personas y a tener con pauta completa más de 10 millones de personas. ¿Será posible? Bueno, pues yo creo que sí, que vamos a buen ritmo y que en torno al verano llegaremos a esas, incluso podremos superar esas cifras en torno al principio del verano. Ahora mismo lo que apunta el modelo es que estaríamos en torno a primeros de julio para tener una situación similar a la dicha. Estaríamos en torno a primeros de julio. Insisto, creo que a principios de verano sí que podríamos llegar. A ritmo, ahora mismo lo que estaríamos es en torno a con inmunidad natural 57-66 a principios de verano. Muy buenas cifras y de esas en vacuna estaríamos hablando de más o menos el 40% de la población total inmunizada. Muy buenas cifras y bueno, yo había previsto entre un 35 y un 40%, es decir, he vuelto a acertar en las estimaciones. En 21 de junio y ya bastante aproximado, superaremos el 40% de la población vacunada. Pero lo que yo digo, para controlar tendríamos que estar de la población etaria encima del 50%. Bien, ¿y cuáles son del resto las cifras que todos conocéis ya que pronostico para hablar de control de la pandemia? Bien, pues aquí tenéis las cifras de España y de Castilla-La Mancha. Tenéis dos cifras y tenéis el qué. Es decir, el qué o la variable sería contagios, medido en IA14, UCIs en tanto por ciento, decesos a la semana, hospitalizados total. Bien, pues las cifras a esta semana son las que figuran aquí y las que están entre paréntesis serían de las que hay que bajar para hablar de control. Y con tres de esas cuatro variables que estuvieran más o menos en esa situación de control, podríamos hablar de control y podríamos hablar de quitarnos mascarilla y de una situación mucho mejor. Que es previsible que en 3-4 semanas se logren todas. Por lo menos la de hospitalización, estamos ahora en 6.700. La que preveo que se debe bajar para hablar de control es bajar de los 5.000. Creo que se puede llegar en la primera semana de junio. La de decesos de semana, la más complicada, sigue sin terminar de bajar. Ahora mismo estamos en 523, deberíamos bajar de 280. Esta es la que preveo que necesitaremos por lo menos hasta la segunda semana de junio.
En UCIs estamos al 18,7% de ocupación, deberíamos estar por debajo del 15%. También preveo que para la primera semana de junio se puede cumplir. Y la de contagios de IA, esta es la más complicada ahora mismo, aunque parezca fácil. Estamos en 154 reales porque Castilla-La Mancha no actualizó datos, pero yo los tengo y los he calculado. En vez de 151,8, me parece que es lo que da el Ministerio, la realidad estaríamos en el 154,3 aproximadamente. Bien, habría que bajar de 100 de índice acumulado a 14 días, de 100. Bueno, aquí vamos a tener ahora el repunte, el freno al menos, de momento va a ser el freno del fin del estado de alarma. Durante esta semana se va a empezar a notar a finales de semana y para la que viene. Vamos a ver cómo evoluciona y dependerá mucho de esa situación para bajarlo. En el resto ya digo, en el resto es factible y en esta, porque los contagios ahora mismo son realmente contagios de baja intensidad, en el sentido de que la hospitalización es mínima, ¿no? Vamos a ver cómo va el tema, pero todo hace prever que en torno al 15 de junio el control de la pandemia puede ser una realidad en nuestro país. Castilla-La Mancha lo tiene algo más difícil, sobre todo en el tema de UCIs, que es la única comunidad de las que trato en foco que todavía está estable, incluso ha aumentado uno más. Ahora mismo tenemos 82 personas en UCI, de los que además más del 50% de la situación de la pandemia corresponden a una única provincia, que es Toledo. Bien, vamos con el tema entonces de cómo están las vacunas. Sigue el avance y sigue bien, como digo. El objetivo, ya he dicho cuál es para esta semana, es pasar esas cifras de las que hablábamos la semana pasada, es decir, llegar tranquilamente a ese 40% sobre población etaria y a ese 20%, vamos a llegar seguramente durante esta semana a los 8 millones de con pauta completa y a los 20 millones con una dosis. Y bueno, pues la situación con la inmunidad natural, que se sigue reduciendo porque vamos perdiendo esa inmunidad natural, al menos por las referencias del tema, y porque además siguen bajando, bueno, pues aún así, pues las otras dos pautas, ya veis que en España y en la mayoría de comunidades autónomas estamos por encima de ese 30%. Vamos a ver cómo evoluciona, sigue siendo la mejor y la que ahora mismo está en mejor situación, que a finales de junio ya sería un hecho de que tuviera esa inmunidad y estaría completa, sería Asturias, ¿no? Que ya prácticamente está en ese 40, ¿no? Para llegar a ese 50 que he dicho antes. Bien, vamos a ver el tema de los porcentajes también, porque veáis, mirad, por comunidades autónomas, aquí las tenéis, voy a retirar un poco la silla para que se vea bien el cuadro. Bien, lo que decía es que por comunidades autónomas, ahora mismo la fecha que se da desde el 1 de enero para conseguir esa inmunidad, fijaos, la mejor es Asturias, que el 1 de junio ya podría tener esa inmunidad de la que hablamos en este modelo, de esa inmunidad real muy cercana a la de rebaño. Sin embargo, las más retrasadas seguirían siendo las comunidades autónomas, que seguirían pues a septiembre, es decir, a final de verano, ¿no? Entre medias, pues todo un arco de posibilidades, pero que la mayoría estarían entre finales de junio y primeros de julio. Esto va a seguir mejorando porque siguen viniendo vacunas a buen ritmo, incluso a más ritmo aún de lo esperado. Es decir, vamos a empezar con la vacunación por debajo de 50. Hoy se decide el tema de AstraZeneca. Yo creo que al final AstraZeneca se va a apartar del todo y se va a recomendar el uso de Pfizer a quien lo considere. Yo creo que va a ser algo no obligado, sino decisorio entre una situación u otra, es decir, o poner la segunda de AstraZeneca o poner una segunda de Pfizer. No sé por lo que se decidirá ni cómo, pero ahora mismo parece que el Instituto Carlos III, parece que las situaciones dan que sí es una situación favorable, es decir, que Pfizer incluso se inoculará para la mayor parte de esos que están esperando la segunda dosis de AstraZeneca. Por lo tanto, esas dosis que quedan ahí de AstraZeneca pues se van a quedar en el olvido y casi va a ser un desecho que después pues dejaremos ir o dejaremos llevar a otros países. Yo creo que eso es lo que le anticipo, porque AstraZeneca está herida de muerte en cuanto. Acabamos con un rápido vistazo sobre el tema de hospitalización y que cómo progresa todo en esta semana. Bien, como vemos, todo el patrón está en verde, excepto, ya lo dije, de las que trato de forma aislada, Castilla-La Mancha, que la semana pasada tenía 81, esta tiene 82 en UCI, pero el total de camas de hospitalización ha bajado considerablemente.
en concreto 60 personas menos que la semana pasada están en nuestros hospitales de Castilla-La Mancha. Sin embargo, en UCIS permanece constante. Vamos a ver si ya es la semana que viene cuando realmente esa cifra comienza a bajar. En otras es muy despreciable y total de UCIS en España estaríamos ya claramente por debajo de las 2.000. Si lo vemos en tema de proyección, pues vemos que hoy podemos decir que la cifra más baja de todo el año de funciones es la contabilizada para la última semana, en 523. Debemos seguir bajando, no está clara esa bajada. Fijaos que la anterior cifra es 537, no ha caído claramente. Espero que la semana que viene sea clave para ver si esta tendencia cae, porque ya digo que para que se hable de control de la pandemia tendríamos de estar claramente por debajo de los 300 decesos a la semana. Vamos a ver qué ocurre con esta cifra. Las otras sí, las otras van en el buen camino. Por ejemplo, aquí tenemos la cifra de hospitalización. Como decía, ya estamos en 6.700 personas hospitalizadas en toda España, pero es que antes de que acabe el mes, previsiblemente ya vamos a estar en control por debajo de las 5.000. Y de UCIs, antes de que acabe el mes, también vamos a estar previsiblemente en control por debajo de las 1.500. Es decir, que están bajando claramente y que las cifras tienden a estabilizar esta pandemia, controlarla. En el tema de incidencia se ha notado algo ya el freno, la caída era muy rápida, este repunte, y bien, estamos aquí, como veis, estamos ya en unos 34.000 casos semana, en la última semana, antes habíamos tenido 41.000, es decir, la bajada todavía es consistente, pero para la semana que viene, es decir, para el torno a 24 de mayo, se va a estabilizar bastante, es decir, vamos a bajar en torno a 32.000, más o menos, a la semana. Esto ya va a ir haciendo que el índice acumulado vaya cayendo, pero no tan rápidamente, ¿no? Y hay que bajar de ese 100, hay que bajar en torno a las 20.000 semana para lograr bajar de ese 100 claramente, ¿no? 20-25.000 serían a la semana. Todavía los pronósticos es estar en esas cifras en torno a la primera semana de junio, por el freno un poco de la situación que se ha dado después de la del estado de alarma, del levantamiento del estado de alarma. Vamos a ver qué ocurre. La situación en contagios, insisto, es algo más lenta la caída, pero posiblemente podríamos entrar en control en torno a la segunda semana de junio. Vamos a ver si la semana que viene tuviéramos incluso mejores noticias. Y bueno, eso es todo más o menos. En la curva internacional seguimos en cifras de empezar a controlar algo la situación. En India está algo mejor la situación, pero sigue siendo bastante grave. Y bueno, pues esta es la pandemia ahora mismo de cara al tema económico. Tenemos que empezar a venderlo. Sabéis que mañana comienza Fitur y que países de nuestro entorno, competencia directa como Grecia, Portugal o la misma Italia, ya han tomado cartas en el asunto, ya dejan entrar a turistas sin cuarentena de determinados países. Y bueno, pues esta es la idea de cara a que España pueda competir en las mismas condiciones y que en torno a la semana que viene podamos estar hablando de esta situación. Vamos a ver, fundamental el tema en esta semana y la que viene, lo que queda de mes, ver el efecto del levantamiento del estado de alarma. Si hemos podido con ello, si el freno no es suficiente como para que haya repunte, en ese caso tendremos la pandemia más que controlada en torno a las primeras semanas de junio y podremos estar a otra cosa. Y desde luego, el tema de mascarilla, pues le queda en esa situación un poco más de un mes para que en muchas comunidades se planteen su no obligatoriedad en espacios libres. Nada más, esto es todo, cuidaos mucho, poco a poco, como veis, la luz ya está aquí, el túnel se abre y controlamos esta dichosa pandemia. Importante, las vacunas, ya os avisaré, aún estoy esperando, todavía no me ha tocado, en el momento que me toque, pues os lo diré a todos. Pero pronto, ya pronto, para los menores de 60 ya estamos en lista y los menores de 50, pues se habla de que en junio será cuando se empiecen en algunas comunidades autónomas, incluso antes de que acabe este mes. Un abrazo a todos, insisto, y cuidado mucho. Hasta pronto, hasta nuevos vídeos, hasta la semana que viene.